L'Escola d'Adults Terra Baixa ha organitzat el primer concurs literari coincidint amb la Diada de Sant Jordi, una primera edició que ha consistit en microrelats que ha fet una quarantena d'alumnes al centre i entre els quals s'han triat tres primers premis i tres finalistes. No tuve la oportunidad cuando era pequeña de estudiar. Entonces ahora que me quedé en el paro y eso, pues digo, pues voy a intentar. Mis hijos me han dicho que nunca es tarde para estudiar. Entonces, pues estoy muy ilusionada con estudiar, con hacer lo que estoy haciendo y lo estoy viviendo pues como una cosa nueva para mí. Uns guardons als quals volen donar-li continuïtat des del centre. El francès, lamentablement, és un nivell encara molt baixet. Esperem que el curs que ve es pugui fer un segon nivell i de la resta pues, anar treballant al llarg de dos mesos incentivant la participació i s'ha aconseguit que la participació arribi fins a 41. De moment, en aquesta primera edició s'han presentat una quarantena de microrelats en castellà, català i anglès que havien de començar amb un mateix taló de fons, un telèfon mòbil que no deixava de sonar. Dije lo siguiente, el móvil no paraba de sonar, pero no podía cogerlo. Estaba desesperado y angustiado porque en ello me iba la vida. Atrapado en el coche, bajo un barranco umbrío, sin poder alcanzar el móvil, sabiendo que era mi única salvación. Fueron unos instantes de intranquilidad, una ansiedad y sentimiento de desesperación inimaginable. Menos mal que desperté empapado en sudor. ¡Qué alivio! Gracias y adiós.